27 de abril de 2005. Toulouse, sudoeste de Francia. En el interior de este enorme avión, seis hombres están a punto de hacer historia de la aviación. Atención, torres, preparados. Cinturón, como siempre. Se calcula que unos 50.000 espectadores se han congregado en el aeropuerto. Todos quieren ver la gigantesca nueva máquina. Todo se reduce a esto. Tanto si eres ingeniero como aficionado a la aviación, este es un día muy significativo. Hoy es un gran día para nosotros. Hoy nos resarcirá de tanto sudor, de tanto tiempo, de tantos problemas que hemos tenido en el pasado. Hoy empezaremos de cero y estamos deseando ver volar al pequeñín. Han hecho falta más de 10 años y 8.000 millones de euros para llegar a este momento. El vuelo inaugural del Airbus A380, el mayor avión de pasajeros de la historia. Tres flaps. Todos abajo. Bien. Gigante de los cielos, el Airbus A380. Principios de marzo en Toulouse. Aunque solo faltan unas semanas para el vuelo inaugural, el avión dista mucho de estar acabado. Si el aparato que pretende dejar obsoleto al Jumbo quiere despegar, aún tendrá que superar muchos problemas. Tenemos que el punto 1 del lado 2 es verdadero y el punto 2 del lado 2 es falso. Con espacio para más de 850 pasajeros, cuatro enormes motores y una modernísima cabina digital, la construcción del A380 está resultando un reto. Llegar hasta aquí ha sido todo un logro. Las partes principales del gigante se han fabricado en España, Francia, el Reino Unido y Alemania. En una asombrosa demostración de logística, han viajado en barcaza, barco, avión y por carretera, a lo largo de miles de kilómetros hasta llegar a la cadena de montaje de Toulouse. Para montar el prototipo se ha usado maquinaria de tecnología punta controlada por láser. Los motores, el tren de aterrizaje y la cabina ya se han diseñado y fabricado, y en una ceremonia deslumbrante, el aparato fue presentado al mundo. Este es el último capítulo de esta extraordinaria historia, donde se ponen a prueba los sistemas de seguridad y los ingenieros se afanan para que el A380 esté en condiciones de volar. Ya se han vendido 154. Y si el prototipo se terminara con retraso, o peor aún, si no consiguiera volar como está previsto, las consecuencias podrían ser catastróficas. Por supuesto que volará. No hay duda de eso. La pregunta es si alcanzará sus objetivos en cuanto a rendimiento. Todo el mundo estará mirando. ¿Hará el avión lo que Airbus dijo que haría? ¿Rendirá como Airbus dijo que rendiría? Las apuestas están altas. Si el A380 es un fracaso, la empresa podría quebrar. Si es un éxito, desbancará al Boeing 747 y conseguirá que Airbus gane una cantidad enorme de dinero. ¿Se trata solo de dinero? Por supuesto que sí. Piensen en los potenciales ingresos. Un avión se vende ahora mismo al precio de catálogo de unos 251 millones de euros. En los próximos 20 años, el pronóstico para el mercado mundial es de unos 1.600 aparatos. Y eso supone 402 mil millones de euros. Imagínense que solo se consigue la mitad, 200 mil millones de euros a precio de catálogo. Estamos ante muchísimo dinero.
Es tanto lo que depende del funcionamiento de esta máquina que la presión que hay sobre los hombres y mujeres de Airbus es intensa. Es como la ascensión final a la cumbre del Everest, digamos. En los últimos 3-5 metros, cuando el nivel de oxígeno es mínimo, suele ser lo más difícil, la parte más difícil del viaje. Y ahí es donde estamos en este momento, con este aparato. Simon Sanders es el encargado de probar el tren de aterrizaje, uno de los sistemas más importantes para la seguridad. Dentro de solo 56 días, las vidas de los pilotos dependerán de que estas 22 ruedas se desplieguen y retraigan, pase lo que pase. Vamos allá, probamos otra. Está bien. En total, el tren pesa el equivalente a 20 coches y debe estar dentro del vientre del aparato en solo 13 segundos. Conseguir que el sistema sea operativo ha costado meses de trabajo, pero por fin parece que se ven los progresos. Hemos tenido meses muy frustrantes, porque hemos tenido, obviamente, muchas dificultades técnicas con los sistemas del aparato. Hemos tenido problemas durante las pruebas, así que hemos tenido que trabajar muy, muy duro para que todos los sistemas funcionaran en el primer vuelo. ¡Ey! ¡El sistema funciona! ¡Va bien! Soy Mayra. Días como hoy son los que te gustan de este trabajo, porque me emociona ver cómo se mueve el tren. Le dedicas mucho tiempo para que todo esté donde debería y por eso... Esperaba esto hace meses. El último obstáculo es simular el peor escenario posible. Aunque hubiera una pérdida total de potencia durante el vuelo, los pilotos deberían poder bajar las ruedas para aterrizar. Para ello hay un sistema de seguridad que hace que el tren caiga por su propio peso. La prueba es peligrosa, porque en su caída, las ruedas chocarán contra las compuertas y deteriorar cualquier elemento ahora podría retrasar el proyecto. Así que esta es la gran prueba. Sí. Las compuertas comienzan a abrirse por su propio peso. En cualquier momento, los enganches que sujetan al tren se soltarán. Inmediatamente es evidente que algo ha salido mal. A continuación, se despliegan los trenes principales de 6 ruedas. Y tras un retraso de 16 segundos, las ruedas que se habían quedado atascadas se sueltan. No es un buen resultado. Hemos trabajado mucho, lo hemos hecho lo mejor posible y estamos donde estamos. Es algo que hay que estudiar, que hay que comprender y hay que encontrar una solución. Sin perder ni un segundo, el equipo intenta averiguar dónde se enganchan las ruedas. Una mancha de grasa en la rampa guía, donde la rueda en teoría tendría que abrir la puerta, debería demostrar si este es, literalmente, el punto negro. Parece que la rampa no es el problema. El equipo tendrá que encontrar una solución permanente, y rápido. A casi 10.000 kilómetros de distancia, en Phoenix, Arizona, otro equipo de ingenieros desarrolla otro sistema de seguridad básico. El A380 necesita 16 rampas de evacuación, cada una de ellas fabricada a medida para cumplir la normativa. Y eso significa mucho trabajo. Todas las rampas se diseñan por ordenador. Esta es una de las más complejas de todo el aparato, la que va sobre el ala. Hoy se pondrá a prueba. Es un momento crítico para los ingenieros. Esta es una rampa nueva, recién salida del departamento de prototipos, que nunca se ha desplegado. Nadie se ha deslizado sobre ella. Hay mucha presión.
La rampa va en un paquete pequeño que se monta en una reproducción a tamaño natural del avión. Servirá para que los pasajeros vayan desde esta puerta, sobre el ala, hasta el suelo, y se desplegará como por arte de magia desde aquí. 3, 2, 1. Las normativas indican que los 850 pasajeros de la A380 deben ser evacuados en tan solo 90 segundos. Y la única forma de demostrar que la rampa es válida es usar a gente de verdad. 40 personas tomarán parte en el simulacro. Y el primer paso es que todo el mundo debe precalentar. ¡Venga todos, bailando! ¡Tenéis que hacerlo! ¡Adelante, vamos! Ted Owney dirige el simulacro. Hoy se ha puesto una camisa bastante especial. Esta es mi camisa hawaiana de la suerte. Siempre que dirijo una evacuación, me la pongo. Cuando la gente me ve con ella, saben que vamos a hacer un simulacro. El objetivo es demostrar que la rampa aguanta el peso de los evacuados y que facilita una salida segura, pero rápida, en caso de emergencia. Por nuestra rampa deberán bajar 40 personas en menos de 17 segundos. Con eso cumpliremos el promedio exigido y en el plano general podremos decir que evacuaremos el avión entero en 90 segundos. Las rampas pueden ser peligrosas y la labor de Ted consiste en procurar que nadie resulte herido. A la hora de evacuar un avión hay que hacerlo rápido, pero lo haremos con seguridad, porque vuestra seguridad es lo primero de mi lista de prioridades. Recordad, hay que salir del aparato deprisa. Empezaremos dentro de un minuto. Poneos los cascos y que empiece el rock and roll. Hemos invertido, literalmente, un año y medio en desarrollo para llegar a este punto. Si hoy no sale bien, tendremos que volver a empezar y rediseñar la rampa. Eso es lo que está en juego hoy. Cuenta atrás, 3, 2, 1, adelante. Vamos, chicos, por la puerta. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Aunque algunos voluntarios dieron algún traspié, nadie resultó herido. Siempre está bien ser el primero. En estos simulacros, el peso de los pasajeros es la principal consideración. Por eso a los ingenieros se les permite usar voluntarios fuertes. Lo que además viene bien, porque hacen falta 2 horas de descensos continuados para probar el diseño. ¡No puedo! A ver, esto es serio. No te rías. Te lo estás pasando bomba. Aún queda mucho. Al final llega el ejercicio más peligroso de todos. Para simular una evacuación en caso de lluvia, se rocía la rampa con agua. Es peligroso, porque ahora todo está mucho más resbaladizo que antes. A medida que el agua se acumula al final de la rampa, la zona de aterrizaje está más resbaladiza. La gente está acostumbrada a aterrizar normalmente y de repente está resbaladizo. Y si no hacemos bien nuestra labor, nos toparemos con muchos cuerpos al final de ella. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Sentaos, sentaos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Buen trabajo! No pienso hacerlo más. ¿Qué va? Dimito. Excelente, excelente. La evacuación ha ido bien. Estoy contento, sí. Estoy encantado. No hubo muchos chichones. La rampa funciona bien. Ahora el equipo ya puede pasar a las otras 15 rampas que necesita el mayor avión de pasajeros del mundo. Todos confían en que los pasajeros nunca deban usar estas rampas. Pero hay un sistema que sí se usará. Y que se está desarrollando aquí, en Hamburgo, Alemania. Dentro de este edificio hay una instalación completa a tamaño natural del sistema de desagües de la A380. Con sus 20 servicios y cerca de 1000 metros de tuberías, es un sistema enorme. Zenon Mirtel y Dennis Kaiser llevan 2 años trabajando en él.
Les haremos una demostración del funcionamiento de la cisterna de un A380. Primero tenemos que evacuar el sistema del inodoro. Allá voy. Hará un poco de ruido. Los aseos funcionan extrayendo aire de los tanques de residuos que están en la parte posterior del avión, provocando un vacío parcial. Cuando se tira de una cisterna, entra aire para llenar el vacío, y los residuos bajan por las tuberías hasta los tanques. En los aviones, estas piezas serán de titanio para ahorrar peso, pero aquí se utiliza plástico para ver mejor el efecto. Esta es tecnología tipo Fórmula 1 para aseos. Y el resultado es una evacuación de residuos tremendamente rápida. La velocidad de las tuberías es de unos 60 metros por segundo. 60 metros por segundo son unos 200 kilómetros por hora. Se necesita una fontanería de tan altas prestaciones debido al tamaño del aparato. Con 75 metros de distancia, los lavabos de delante están muy lejos de los tanques de cola. Este es el aseo más privado del A380, el que normalmente usaría el piloto. Es difícil porque hay una pérdida de presión desde los tanques de residuos hasta este aseo dada la distancia. Es todo un reto que hay que superar, pero el equipo no se deja intimidar. Unos segundos después, los residuos llegan al depósito con éxito. Los ingenieros han conseguido que el A380 esté un paso más cerca de hacerse realidad. ...14 de marzo de 2005... El A380 está aparcado frente a la fábrica, en Francia. Los clientes de este avión son, técnicamente, los pilotos de pruebas que lo harán volar por primera vez. Pero aún queda mucho trabajo por hacer antes de que sea aceptado. Este es Charles Champion, 48 años, director de este proyecto de 8.000 millones de euros. Ha venido a ver los progresos, algo que hace al menos una vez por semana. Aún nos queda mucho por hacer, hay mucha actividad. En algunas cosas aún tenemos problemas, en otras ya casi estamos listos, pero hay mucha gente que aún sigue trabajando en el aparato. Al día siguiente, los primeros clientes se presentan para la sesión de fotos. Estos son los 6 hombres que pilotarán el A380 por primera vez. Entre todos, suman 176 años de experiencia en vuelos de prueba. Minutos después de posar para la última foto, ya están en el avión probando la nueva máquina. Para Fernando Alonso, director del vuelo de prueba, es importante sentirse cómodo en su puesto. Este es el lugar en el que me sentaré para el primer vuelo y será casi mi casa durante el próximo mes, sí. A través de las lecturas que irán apareciendo en pantalla, Fernando controlará todo lo que pase en el avión, en tiempo real. Esta pantalla, por ejemplo, es lo que llamamos la lista de vuelo. Muestra la inclinación longitudinal y el ángulo lateral. Muestra la velocidad, el ángulo de ataque, la altitud, el rumbo, y te da información sobre los motores, la configuración, los flaps y los slats, la cantidad de combustible, el modo de piloto automático. Así que, echando un vistazo a esta pantalla, tenemos una buena imagen general del aparato. El avión está equipado con un sofisticado instrumental de vuelo. Miles de sensores que graban todos los aspectos del funcionamiento. Recoger estos valiosos datos es el propósito principal de los vuelos de prueba. Si el día del primer vuelo el instrumental no funciona, no volaremos. Pero a pesar de la importancia de la tarea que le aguarda, no hay duda de que el A380 empieza a generar un auténtico murmullo. Es genial estar aquí. Llevamos mucho tiempo esperando esto y ahora casi lo hemos conseguido.
30 de marzo de 2005. El prototipo ha vuelto al hangar para que los ingenieros realicen las últimas pruebas. Los controles de vuelo funcionan, pero hay un sistema que aún no tiene el visto bueno. Las últimas pruebas del tren de aterrizaje, realizadas hace casi un mes, no salieron bien. Al probar el sistema de emergencia, el tren del ala se quedó enganchado e hizo falta un poco de grasa para que funcionara. Hoy Simon Sanders ha vuelto para realizar un último intento de demostrar que el tren saldrá suavemente. Su equipo ha estado trabajando contrarreloj para solucionar el problema. Esta es la trampilla en la que pusimos la grasa la última vez. En busca de una solución mejor, hemos aplicado una capa de pintura teflón, que es similar al teflón, al revestimiento de las sartenes, para que la comida no se pegue. Esto reducirá la fricción cuando lo dejemos caer. Ahora haremos una prueba para demostrar que con este revestimiento de baja fricción hemos resuelto el problema. Gerard Desbois irá en el primer vuelo. Hoy está aquí representando al departamento de vuelos de prueba. Si Gerard no está satisfecho, el primer vuelo se retrasará. Este es un momento decisivo. Eso me preocupaba bastante. Debo estar seguro. Antes de llevar el aparato al departamento del vuelo de prueba, debo asegurarme de que el tren de aterrizaje funciona perfectamente. Si no funciona, rechazaré el aparato hasta que el sistema sea completamente seguro. Mientras se recoge el tren para la prueba, todo el mundo es consciente de que no pueden permitirse un fracaso. Dentro de la cabina se acciona el sistema. Voy a lanzarlo. A pesar del revestimiento de teflón, el tren del ala izquierda sigue atascándose. Pero al menos, esta vez se ha soltado más rápido. Si el avión estuviera en pleno vuelo, la corriente de aire probablemente ayudaría a liberar el tren antes. Pero a Gerard le corresponde decidir si acepta el aparato tal y como está. No es maravilloso, pero funciona. Eso parece, aunque el tren de aterrizaje izquierdo no se despliegue al mismo tiempo que el otro. Sí, creo que lo aceptaré, sí. El equipo seguirá perfeccionando el sistema, pero al menos el prototipo está cerca de poder volar. Lo que la empresa necesita ahora son clientes. Con 154 pedidos en firme, aún se necesitan otros 100 para cubrir presupuesto. Pero John Lagi, director del departamento comercial, cree que hay nuevos mercados a los que solo hay que llegar. Piénsenlo. En la India hay más gente que se sube a un tren cada día de la que se monta en un avión en todo el año. Imagínense en el potencial si tenemos un avión que puede igualar el coste de coger un tren. John no quiere desaprovechar ninguna oportunidad y por ello ha recorrido 8.000 kilómetros en busca de nuevos clientes. Con una sexta parte de la población mundial, muchos de los cuales no vuelan casi nunca, esta es la tierra de las oportunidades. Actualmente en la India hay 1.100 millones de personas. 1.100 millones de personas. Dependiendo de cómo definamos la clase media, hay más gente de clase media aquí que en Europa o en los Estados Unidos. Imagínense si volaran. Este mercado despegaría. La primera parada en esta visita es para conocer al capitán G.R. Gopinath, director de la primera compañía india aérea de bajo coste, Air Deccan. Si hoy fuéramos, por ejemplo, si subiéramos a uno de nuestros vuelos, el 30 o el 40% de los pasajeros de mis vuelos, de todos los vuelos, viajan por primera vez. ¿El 30 o 40% de los pasajeros del avión nunca se han subido a un avión? No, en un vuelo el 30 o 40% de los pasajeros son nuevos. Nunca antes han volado.
Air Deccan ha tenido un gran éxito con su política de billetes baratos. Pero ¿podrá el A380, un avión que siempre se ha vendido como la máxima expresión del lujo, ser atractivo para una aerolínea de bajo precio? Bien. Probablemente le interesará el jacuzzi. El salón de primera clase no encaja en su programación. Está muy bien, pero no sé si para nosotros, la verdad. La carga útil y la clase económica es lo que buscan, ¿no? Sí, desde luego. Deccan no está preparada para hacer un pedido, todavía. Pero con 14 millones de personas que abarrotan los trenes cada día, un aparato que pudiera competir en este mercado sería un éxito. Este es Vijay Mallya, el multimillonario que posee la marca posiblemente más famosa de la India, Kingfisher. El negocio fundamental de Mallya es la cerveza, pero además tiene una pequeña aerolínea y grandes planes, entre ellos la compra de muchos aviones nuevos. Acompañados por guardaespaldas armados, los dos hombres de negocio se dirigen al yate de Mallya para hablar sobre el A380. Tengo dos variedades para Kingfisher. Una de ellas tiene el interior de una sola clase, lo que supone 865 asientos. Y tengo una configuración de dos clases con una elegantísima clase business primera, con 555 asientos. Mi mayor preocupación en este momento son las infraestructuras en la India y si las infraestructuras aeroportuarias podrían atender al tipo de pasajero que iría en este vuelo. Pero sí, desde luego, otro 380 con más de 800 asientos es una opción. ¿Cuándo volará el primero? Tendremos el primer vuelo de este avión antes de finales de abril y haremos rutas de prueba. Y me comprometo a traerlo a la India. Haremos rutas de prueba en los próximos 12 meses y volará a Nueva Delhi. Bien. Vendrá aquí. Perfecto. Cuando las negociaciones entran en un punto más sensible, se cierran las puertas. Pero tras 2 horas de conversaciones, se permite de nuevo la entrada a las cámaras para el momento de la firma. Vale, muy bien. Desgraciadamente, es por un avión de empresa, el segundo avión más pequeño que fabrica Airbus. Bueno, ha sido un día muy largo. Deberíamos llamar a la torre. Lo interesante de este día es que hemos venido a vender un avión de 865 pasajeros y hemos vendido uno de 8 pasajeros. Bueno, ¿es así? Supongo que así es el juego. Hay que empezar por algo. Tal vez tenga que empezar vendiéndole un jet. Pero sé que él algún día comprará un A380 y cambiará la aviación en la India. Mientras, en Toulouse, ha llegado un momento importante. La hora de que los ingenieros dejen sus herramientas y entreguen el avión al equipo de pruebas. Los pilotos son los primeros clientes y su seguridad está en juego. Es esencial que estén contentos. Fernando Alonso, director del vuelo de prueba, aprovecha para recorrer el avión y comprobar que no se ha pasado nada por alto. Al final siempre aparecen las prisas. Todos nos emocionamos, pero llegado el momento hay que tomar la decisión de decir, parad, hemos terminado. Nosotros nos hacemos cargo, porque si no, las cosas seguirían siempre igual. El avión está equipado con todo lo necesario para las pruebas que van a realizar, incluidos estos tanques de agua, que simularán el peso de los pasajeros. Pero con las prisas, parece que se ha pasado algo por alto. Las luces de la cabina no funcionan. La iluminación de la cabina está apagada. No funciona. ¿Ah, no? Creo que no tenemos probabilidades de iluminar la cabina. Necesito las luces. Las luces de la cabina no van. Las necesito. Las necesito. En las reuniones de las 2 últimas semanas, nadie ha dicho que las luces de la cabina no funcionarían. Nadie ha mencionado la iluminación nunca. No se dijo nada sobre la luz. Así que ahora ponemos los interruptores automáticos. Si algo se quema, que se queme. Hay que resolverlo. Con las palabras de Fernando resonando, los ingenieros se ponen a trabajar. Y en un visto y no visto, las luces se encienden. Ya está. No era tan complicado, ¿eh? Listo. Inmediatamente el ánimo cambia y el avión oficialmente puede ser entregado. Para Gerard Dubois es como la entrega de un coche nuevo.
Aquí en Francia tenemos una tradición. Cuando compras un coche nuevo y lo recoges en el concesionario, el vendedor te regala un ramo de flores para tu mujer. Y hoy tenemos un precioso ramo colgado del avión. Estas son las flores que hemos recogido para el avión. Continuamos una maravillosa tradición francesa. Por fin, el A380 sale a la pista y deja tras de sí la fábrica donde se ha montado. Es un viaje de apenas 3 kilómetros, pero significa el comienzo de su nueva vida con el departamento de vuelos de prueba al que pertenecen los pilotos. Hay mucha gente. Y la pregunta que todos se hacen es ¿cuánto tardará en volar? En aviones anteriores, a partir de este momento pasaron 15 días. Pero Fernando Alonso no quiere aventurar todavía una fecha concreta. No quiero tener la presión de decir 10 días o 2 semanas. No lo sé, será cuando sea. Nadie tiene más ganas de volar que nosotros. Así que creo que tendremos que confiar. En cuanto veamos que está listo, volaremos. A lo largo de su carrera, estos hombres han probado de todo, desde aviones de pasajeros hasta cazas. Pero este es su mayor reto. Aunque con una media de 18 años en Airbus, tienen la experiencia necesaria para hacer este trabajo. En programas anteriores han efectuado despegues sobre pistas inundadas con toneladas de agua. Han rascado deliberadamente el fuselaje por el suelo durante el despegue. Y han volado con aviones hasta Siberia para probarlos a 50 grados bajo cero. Y, por supuesto, han realizado las maniobras más arriesgadas en el cielo con aviones de pasajeros. Para el jefe de pilotos de pruebas de Airbus, Jack Rosé, es un trabajo desafiante pero satisfactorio. Es algo que resulta bastante exigente, te pide mucho. Es un trabajo que nunca está garantizado porque no puedes engañar a la suerte. Volar en condiciones extrañas es algo que resulta estimulante, digamos. En los próximos 12 meses, Jack y su equipo realizarán maniobras como esta en un A380. Pero todo depende de que el aparato funcione y esté en el aire para la primera prueba. El primer paso es el chequeo de averías, para familiarizarse con todos los sistemas y para que todo funcione como es debido. El 8 de abril, el equipo está listo para probar los motores. Vamos a encender los motores. Con esto conectamos la APU, unidad de potencia auxiliar. Con esto encendemos el motor 1. Con esto encendemos el motor 2. Con esto encendemos el 3. Y con esto encendemos el 4. Bajo la mirada de los equipos de emergencias, el A380 al fin puede empezar a cobrar vida. Enciendo motor. Probando. Encendido. En marcha. El humo es producto de la quema de una capa protectora de aceite que arde cuando los motores se encienden uno a uno. En probar y estudiar los motores se invierten 2 largos días. Pero por fin, el aparato se mueve por sí mismo, por primera vez. Los siguientes 10 días transcurren entre comprobaciones en tierra. El A380 se convierte en una imagen familiar en las pistas del Aeropuerto Internacional de Toulouse, por las que se mueve arriba y abajo. Poco a poco se va aumentando la velocidad, y lo que es más importante, se prueba el sistema de frenado. Ahora, frena. Bien. Viendo cómo han quedado los neumáticos tras las pruebas, parece que los frenos van bien. ¿Lo repasamos una vez más? La confianza en el aparato crece día a día.
Aún faltan unos detalles que arreglar, pero confiamos en resolverlos. Cada día estamos más cerca. 40, 45. Todos los miembros del equipo de pruebas tienen su función. Y la del ingeniero Jackie Joyce es controlar los motores. Al regresar de una prueba en tierra, Jackie cree haber detectado un problema grave. Lo vi cuando volvíamos hacia aquí. ¿Viste cómo ocurría? Por la pista desde... No, no. Solo vi que había una mancha blanca, un poco sospechosa. Muy bien. Sospecha que algo se ha metido en el motor. El equipo teme que lo que haya causado estas marcas blancas podría haber dañado este propulsor de 6 toneladas y 13 millones de euros. Sustituir el motor indudablemente retrasaría el vuelo inaugural. Gerard llega para ofrecer su opinión experta. Es caca de pájaro. De pelícano. Sí, ya está seca. Sí, había pájaros. ¿Lo has visto? Solo es caca de pájaro. Si eso es de un pájaro, ¿dónde está su dueño? Estaba así, muy asustado. ¿Ah, sí? Ahí está. Dos días después, el equipo de pruebas recuerda de repente los peligros a los que se enfrenta. Jim Fawcett debe asegurarse de que conocen todo el equipo de seguridad, incluida la salida de emergencia, por si ocurriese lo impensable. Tenemos un sistema de evacuación de emergencia. Se acciona con un dispositivo pirotécnico desde la cabina y desde la posición del ingeniero de vuelo. Desde allí se abre una puerta que está en el fondo de este tubo, aquí, en la puerta de carga principal. La tripulación puede saltar con total seguridad por esta puerta y, con la ayuda del paracaídas, llegar a salvo al suelo. Vale, vamos allá. Tras dos semanas de duro trabajo, queda una última prueba. Los motores se ponen a toda potencia por primera vez. Preparados. Acelerando fuerte, el avión alcanza los 130 nudos, casi 240 kilómetros por hora. 100 nudos. 110. 120. 130. A continuación, se acciona el sistema de frenada. Empuje reverso. Más reverso. Va bien. Y con eso, el avión de pasajeros más grande del mundo ya está listo. Aflojamos los frenos, 80. Reverso en vacío, 70. Frenos fuera. No está mal. Bastante bien, no está nada mal. Motores 1 y 2, pequeños defectos. Sí, como siempre, pero no han sonado alarmas. ¿Listo? Ha sido excelente. El día del primer vuelo ha llegado por fin. Espero que el día pase, que vaya muy, muy, muy lento. Quiero disfrutar de cada segundo del día. Te pones a pensar en lo que tienes que hacer y mantienes tu mente ocupada y te resulta muy difícil dormir. Pero es un día especial. Puedes vivir sin tantas horas de sueño. Ya dormiré mañana. Más de 50.000 curiosos han venido a verlo. Es el avión más grande del mundo. Y seguirá siendo el más grande durante un par de años, supongo. Todo se reduce a esto. Tanto si eres ingeniero como aficionado a la aviación, este es un día muy significativo. Hoy es el día D para el A380 y para todos los que hemos trabajado en él. Tendremos los dedos cruzados, aunque creo que todo irá bien. Y después tenemos una fiesta preparada para esta noche. El vuelo durará unas 4 horas. Y mientras los pilotos se dirigen al aparato, en el aeropuerto se realizan los preparativos. En un edificio anexo situado a 500 metros, docenas de ingenieros se han reunido en la sala de control, donde analizarán los datos que les lleguen desde el aparato. Un avión ligero actuará como avión de seguimiento. Observará al A380 desde el aire e informará de cualquier problema. Cientos de periodistas esperan para contar la historia al mundo entero.
La tripulación debe llevar el equipo de emergencias para primeros vuelos, chalecos salvavidas, paracaídas y cascos. E ir bien sujetos. Se encienden los motores. A continuación, el avión es empujado hacia atrás. Al otro lado de la pista se encuentra Christian Polite, cuyo equipo ha colocado la cola del avión. Es una de las miles de personas que tanto han trabajado para que llegara este momento. En los últimos segundos antes del despegue, no creo que pueda pensar en nada. Solo cruzaré los dedos para que se eleve, sí. A las 10 y 18 exactamente, el A380 se sitúa sobre la pista y se realizan los últimos preparativos. A las 10 horas 29 minutos y 32 segundos, se abren las palancas de gases. Empezamos. Aumentamos velocidad. Allá va. Sigo aumentando. A toda potencia. Bien. Ha sido facilísimo. Ha sido una excelente demostración. Ha sido como ver un diamante en el cielo. Plateado, alejándose. Ha sido bonito, muy bonito. 170 nudos. Vamos bien. Perfectamente equilibrado. En las próximas 4 horas se probarán poco a poco todas las habilidades del aparato. 15 minutos después, llega el momento de retraer el tren de aterrizaje. Muy bien, caballeros. Primer momento importante, el tren de aterrizaje. Vale, vamos allá. 3, 2, 1, adelante. Las puertas se están abriendo. Todo va bien. El tren principal está subiendo. El de las alas también. Las puertas siguen abiertas, se están cerrando. Tren dentro. El vuelo es una espectacular demostración de tecnología de la aviación moderna. Vuela estupendamente. Como en el simulador. Tras años de esfuerzos y también de riesgos para la compañía, los hombres y mujeres de Airbus y sus cientos de socios y proveedores por fin pueden decir que han construido y han hecho volar al mayor avión de pasajeros que el mundo ha contemplado jamás. Hemos tomado tierra sin novedad. Estupendo. Todo según lo previsto. Retroceso. Aerofrenos activados. Felicidades a todos. Habéis hecho un buen
trabajo, chicos.